Hola, nuevamente estoy con ustedes. Ahora voy a elaborar un tutorial de cómo hacer un díptico. Estos dípticos en un procesador de texto nos sirve para elaborar invitaciones, algunos folletos informativos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a revisar para cómo vamos a realizarlo. Abrimos un documento nuevo en el procesador de textos, una hoja, y nos vamos a la pestaña Diseño de página. Y aquí lo primero que vamos a hacer es horizontal. Aquí vamos a colocarlo en dos columnas, más columnas, en dos columnas. Y no hay necesidad de que yo le ponga la línea entre columnas. Si quiero, para que me ayude a doblar mis hojas, pues estaría bien. Si no, no, mientras se la voy a dejar para que lo vean ustedes. Es muy importante hacerles ver que los dípticos, a la hora que se conforman, que se construyen, esta parte que está aquí, esta es la página 4. Sea que es la parte final. Y vamos a empezar a construirlo a partir de la página 4, o sea, el final, porque a la hora que se dobla, esta parte queda al final. Normalmente aquí ponemos el directorio. Todas las personas que conforman la institución, la escuela, etcétera, etcétera. Y pasamos a la otra página, que esta es la página 1. En otras palabras, esta es la portada. Y como ejemplo, vamos a insertar una imagen para que nos ayude y nos pueda orientar mejor, ¿no? Aquí tengo una. Aquí está. Nos venimos aquí a ajustar texto delante del texto. Bueno, detrás del texto vamos a ponerlo por si queremos poner algo. Ahí está. Aquí va. La portada, la indicación, el logotipo de la escuela o de lo que estén haciendo. Y en esta parte de acá viene la hoja número 2. Aquí viene la página 2, la que viene detrás de esta. Entonces, aquí en la página 2, pues vamos a poner los invitados de honor, ¿verdad? Y pasamos. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el programa. Bueno, aquí le vamos a poner página 3 para que se ubiquen ustedes. Y aquí vamos a poner el programa. Aquí vamos a poner los números del programa. ¿Alguno de ustedes se preguntarán, bueno, y la invitación? Aquí va, invitados de honor, aquí. Aquí la escuela tal, tal y tal y tal y tal y tal invita al evento que ustedes quieran, y aquí ponen el programa. Recuerden que lo van haciendo conforme vayan avanzando. Aquí primero el final, luego la página 1, luego la página 2, luego la página 3. Ya ustedes lo acomodan como consideren necesario. Bueno, de mi parte es todo. Estén pendientes. Posteriormente elaboraré un tutorial para elaborar un tríptico. Si no les gusta que aparezca la línea, acuérdense que es muy sencillo. Está aquí. Si no quieren que aparezca la línea, simple y sencillamente eliminan la línea y ya quedó. Bueno, de mi parte es todo. Hasta pronto.